Férico viene para Mariano Bogliacino, viene cerrando bien Sebastián Pires, nuevo lateral que frente a la posición hábitat viene tomando Steve Rivia, juega para Bogliacino, otra vez para Tiga Vega, qué lindo túnel para escapar de Rodríguez, pero va cerrando bien, este con pierna izquierda juega atrás para el meta Olveira, este que va sacando duro y con pierna derecha, pelota territorio del este, viene sacando con golpe de cabeza Pagano, golpe de cabeza de Bogliacino, le va quedando Cantera, juega para Bogliacino y este que abre sobre la derecha notablemente, de primera y de zurda, va para Telechea, ataca el Depor, la pelota la tiene Telechea, el centro del área, carga el Casas para Milo Bujaro, el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportivo Maldonado! Federico Castellanos apareció en el segundo palo cuando buscaba Casaje, para mí lo empujaban, se metió Castellanos por el segundo palo, la calzó notablemente derecha y a los 8 minutos del segundo tiempo se pone arriba la visita, aparece la apertura del score en el Zanoldi, pasa a ganar Deportivo, Deportivo Maldonado 1, River Plate 0. Esto le va a salir bien al partido que estaba pasando por la puerta de atrás. Hay reacción del Deportivo Maldonado, bien por Paladino, hace dos cambios ofensivos para el segundo tiempo, gran pase de la izquierda hacia la derecha para apertura de cancha, el centro medido y aparece Castellanos casi cayéndose así para meter la pelota en el ángulo superior izquierdo de la valla, defendida por Olvera, un golazo para que gane el equipo del Deportivo en Montevideo, para que dé la nota, para que sea sorpresa en el Zanoldi, está perdiendo River, que tiene que reaccionar si quiere sacar un mejor resultado. Habitab, hacemos la vida más fácil.